Hi Jocelyn, good evening. Hi teacher, good evening. Hi, how are you? I'm fine, teacher. Did you have a good day? Uh, so so. Okay. What activity did you have? Um, in your job. In your job. In, in my job. In my, eh, pardon, in my job. Oh, yeah, eh, in my job. Y solamente, teacher, solo en el trabajo. Um, what, what activity did you do today? Um, um, like, called, called to some customers? Yes, yes, customer eh, eh, coordination, grúa, uh -huh. flete. How eh, do you say? ¿Cómo digo? envía Envié algunos mails. Eh, porque también eh, hace eso, ¿verdad? Mandar mensajes a, a clientes. Mm, sí, porque ahí mando, uh -huh. mando lo, lo, el, el, el costo del flete que de ellos. Pero okay. ya le digo teacher que. Pero okay. Lo tengo anotado, ti. Porque eso ya lo mismo, creo. Yes. Ah, dígame, eh, yo envié, envié correos a algunos clientes. Uh -huh. O envié correos a clientes. El verbo enviar en pasado. Uh -huh qué barbaridad teacher qué vergüenza para acá lo tengo anotado ok Ay, verbo... eh... aquí le voy a poner el verbo en el en el vamos a ver en el invite. el verbo es send And send, same, send you, es en, en presente y sent y es en pasado, termina en T, sent. And send... I sent... You, you ma, in, email... Some mails... Some mails... Eh, different to customers... <laughs> okay. or to... I sent some mails to different customers. A diferentes... Okay. Clientes. Ajá. Okay. ok. Two different customers. Con usted vamos a practicar ahorita porque no sé qué ha pasado con los demás que no se han conectado, mire. Es verdad, teacher, ya son las 8 y 3. ¿Qué ¿Sí? les pasa a los muchachos? Ok. Can you tell me some activity using the verb in past, please? Okay. Cualquier eh, actividad usando el pasado. Ah, ok, ahorita le dio a ti. Ok. Mm. Eh, grew up, ¿cómo se dice, teacher? Grew up. ¿Es sí. grew up? Es en presente. En grew up. Es en pasado. Grew up. Levantarse. Me levanté. I grew up. I at grew up. Uh, um, yes. I grew up. Uh, um, at. Y dice la hora en que se levantó. At. No, pero grúa, así, así se dice el fichero. Ah, grúa, grúa de, ajá, de, ajá. De, 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 de carro. Sí, yes. No, esa ya le voy a decir. Entendí que decía grúa. Aunque okay, ya le digo. Un grúa, vamos a ver, grúa. Ya se lo voy a investigar, quiero ver. Dígame otras para mientras, usando el pasado. Eh, ok. Um, send, send document. Eh, I, send documents. I send document. No p e o. Eh, I sent some documents. I sent documents eh, coordination y descarga descarga que no sé cómo se dice igual. Ok. Now ya lo ya vamos a ver ese, ese vocabulario. Ok, eh, ajá eh, coordination Dowland, do creo que es do download. Download es como es como subir. ¿Downland es o bajar, ajá es como que bajé, pero no sé cómo se aplica en ese caso porque como coordiné descargas le dicen ahí como cuando llegan a un puerto ahí se descarga los contenedores entonces sería como coordiné, download ah, okay. y word sí ok voy a sacar esa información y se la voy a enviar para que la tenga para que podamos armar las oraciones, right? After the class. Yes, gracias, teacher. Okay, you're welcome. How are you, César? Good night, teacher. Good evening, how are you? I'm fine, teacher. Me he quedado dormido. Ah mire si yo le digo a ah, Jocelyn solamente ella conectada a las ocho y le digo yo no sé qué ha pasado con los demás porque nadie se ha conectado le digo yo solo ella <laughs> en puntito <laughs> ok did you have a good day yes teacher what did you do during the day eh, con, con el tema de créditos Ah, and then I work with credit, credit department. credit para the the from family. Ah, uh, for family, okay. Yes. Do you work in a bank? Uh, no, teacher. Ah, okay. Es es una ONG que brinda financiamientos para para que la familia pues pueda mejorar su vivienda, pero okay. no es una financiera directamente. Okay, thanks for the information. Now, what about you Vivian? Did you have a good day? Vivian. Good evening. Good evening. Good evening. Did you um, have a good day, Vivian? Maybe. I have a sick Sick? Sick, sorry. Are you sick? ¿Está enferma? Mm, Are you sick? Uh, un poco, teacher. Me siento un poco con malestar. Okay. I feel bad. Me siento mal. I feel bad. Okay. Uh, uh, I feel bad. Okay. Maybe you have flu. Maybe um, you have the flu, right? No. No. Um, only... Um, Headache? Do you have a headache? Poco, poco, Okay, a little. Do you have a stomachache? No, teacher, um, no. la garganta me arde. Ah, and then, do you have a sore throat? Okay. Tiene dolor de garganta, ¿ya? Yeah? Okay. Do you have a sore throat? Yes, I do. Yes, I do. Okay, mm -hmm. okay excellent. now, you. okay, you're welcome. did you remember about last class? what topic we saw yesterday? Um, i talked about the was and where. was and where. Mm -hmm. what difference between was and where. Mm. Was is only uh, use I she it I she he, I he, he she it okay. and where um where well, uh, use for you we and they and they excellent can you tell me one sentence Using was. Cualquiera, please. I need your help. I need a sentence using was or wasn't, positive or negative. Um, I was born in San Salvador. I was born in San Salvador. Excellent. What else? Another. Another sentence. Good night. Hi, Ayayexa. Uh, she was born in Metapan. She was born in Metapan. Excellent. Now, using was in in negative wasn't. One sentence using wasn't. Yeah. Recuerden que el significado de was were, ese es el, el verbo en pasado, el verbo to be en pasado. and where significa fui o estuve. I wasn't at home, for example, on Sunday. Yo no estuve en casa el domingo. I wasn't at home on Sunday. Yo no estuve en casa el domingo. Can you tell me another, another sentence using wasn't? Please, volunteer. Or can you use weren't, were or weren't? Like for example, We weren't We weren't at the beach on Sunday. Nosotros no estuvimos en la playa el domingo. We weren't. We weren't. What? At the beach on Sunday. ¿Ya? Yeah? Do you have any questions for this part? ¿Tienen alguna pregunta de esto que vimos ayer o todo está claro? Porque los escucho muy calladitos. Eduardo, do you have any questions? No, teacher. No, everything is clear. Todo está claro, mm. ¿verdad? Okay, now to continue with Our next topic is this. Questions with the past of be. Recuerdan que vimos una parte ayer de este tema, ¿verdad? Questions with the past of be. Yes. Preguntas con el pasado del verbo to be. Con was y con where. ¿Qué dijimos de cómo formular la pregunta? This is the formula. This is the formula. First, W word. Miren, primero va la palabra con W, ya sea el where o el was. Esto es para hacer una pregunta. Primero va el where o el was. Luego va el was o where. Luego va el sujeto y luego el complemento. Esto se refiere, esta parte, a esta, miren. A esta, where were you born, la primera no, la primera no, porque aquí cuando es WH word es cuando va el where, el what, el when, que son las que se llaman W questions. Esas son las que primero va a ir la W questions, luego el what, el where, así como está acá. Luego el sujeto y después el complemento. Acá la cumple, miren. Wh word es esta, where. Luego el el WHERE, que en este caso where, el sujeto que es you y el complemento que es born. Where were you born? In this case, miren esta, acá Solamente inicia con el WHERE o el was como auxiliar. What is the meaning of the first one? Were you born in the U.S.? What is the meaning of this question? Please help me. En un... Estados Unidos. ¿Naciste en Estados Unidos? ¿O nacieron en Estados Unidos? ¿Ya? Where, ¿nacieron en Estados Unidos? Yes, I was, sí, yo nací. Y el otro, no I, no, I wasn't, no, no nací, ahí. Now, was your brother born in 1984? ¿Nació su hermano en 1984? Yes, he was, no, he wasn't. Next one were your parents born in Hanchen? Yes they yes they were or no they weren't. Next Where were you born? I was born in Korea. When was he born? He was born in nineteen eighty five. What city were they born in? They were born in Seoul. Recuerdan que vimos esta parte ayer? Yes or no? Yes or no? Yes, teacher. Okay. ¿Tienen dudas sobre esto o está claro? Está claro esta parte o tienen alguna duda? Alguien que tenga alguna duda sobre esta parte? Now. Okay. Okay, thanks. Now we have this exercise. Complete these questions with W with. was or where complete this question questions use was or where okay help me what about number one what ¿Cómo sería what, que la pregunta? What, what, what was yes teacher what was yes what was he or she like Ah, teacher, y ahí no están ¿Sí? hablando de he, no serían, entonces no sería was, sería where Wa", o, o me equivoco. Porque okay. está, ¿Por qué? porque piensa him? que he. or no, she, mami. o sea, él o ella, no. Ah, porque no, pues no sería solo es una persona. Sí. sí, porque recuerde que el was va para he, chi, para it y para yo, para I. I, he, she, it, va el was. Entonces acá tiene que ser el was. What was he or she like? What is the meaning of this question? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el significado? What was he or she like? What is the meaning? ¿Qué Lisa, le I mean? a él o, o qué le gustó a él o ella? Yes. Qué le gustó a él o ella? What was, ¿Ya? O qué, qué le gustó a él o ella? Now, what about number two? Where were your parents born? Where were your parents were born? What is the meaning? ¿Dónde nacieron tus padres? ¿Dónde nacieron sus padres? Ok. Aquí, aquí, miren, está el where. Aquí se los puse ya de una vez. Ok. Where were your parents born? Aquí, porque como es en plural, está hablando de sus padres, de ambos padres, es en plural. Utilizamos el where. Now, what about number three? What is the correct? Was or where? Was. For number three. Was. Was. Vaya, vean si está correcto. Was you and your family in this, in this city last year? Is okay or no? No, teacher, creo que tiene que ser Guay. ¿Por qué? Porque dice yo y mi familia. Correcto, porque es nosotros, ¿verdad? You and your family, usted y su familia, dice. Entonces, ¿cómo, cómo decimos en español? ¿Cómo lo traducimos? What is the meaning? What is the meaning of this question? Were you and your family in the city in this city last year? What is the meaning? Meaning? Help me please. Cuando no contestan me da la impresión que no se ha comprendido esta parte. Fíjense, por eso es que me gusta que participen. Porque si no contestan es como que no hayan no hayan comprendido bien esta parte. Liz me Entiendo entiendo teacher que es uh -huh. le pregunta que si su familia y, y que tú y su familia estuvieron en la el año pasado en la ciudad. Correcto. Dice where significa Fui o estuve, verdad? Y aquí en este caso le está preguntando, estuvo o estuvieron usted y su familia en esa ciudad el año pasado? Indicir y la seguir el año pasado. Now, what about number four? What nationality? ¿Cuál sería ahí? What nationality? Where? Where, teacher? You... Where? Are you sure? Yeah. Yes. Yes, sure. teacher. Yes. Vamos a ver. Where? Vaya. Aquí está preguntando qué nacionalidad. What nationality? ¿Qué sería ahí? Dice que ¿qué nacionalidad? Fue su primer profesor su primer de profesor inglés. de inglés. No sería guas. ¿De qué, ¿De qué nacionalidad? Guas. ¿Por qué sería guas? Porque está hablando de él o ella. Está hablando de una cosa, de la nacionalidad. Miren, ¿Qué nacionalidad? ¿De qué nacionalidad? Dice, fue. Oh. Es como que digamos, was, fue. Miren, porque es cero estar, significa fui, significa estuvo, estuve. ¿De qué nacionalidad fue su primer profesor de inglés? What nationality, ¿de qué nacionalidad? Como estamos hablando de algo, de un nombre, una cosa es was, porque lo utilizamos para it, it was. ¿Qué nacionalidad fue? ¿De qué nacionalidad eh, o de qué nacionalidad era? También podemos traducirlo. Su primer profesor de inglés. Now, what about number five? Can you help me for number five? Was you born in the city? No. Where? No? Where? No. Where? Yes. Porque para you vamos a utilizar el where. El was únicamente para I, he, she, it. Y como aquí le estoy yes. preguntando. Yeah. It's correct. It's correct. Ok. Were you born in this city? What is the meaning? nació usted en esta ciudad o naciste en esta ciudad? Yo le digo a Ixia, a Ixia, were you born in this city, en San Salvador? Were you born in this city? O le puedo decir, were you born in San Salvador? ¿Ya? ¿Nació en San Salvador? Now, what about number six? Number six. When was your mother born? Ah, when, no, no. When was. Was, perdón, excuse me, was, was. When was. Yes. Why was. ¿Por qué? Porque está hablando de la mamá. De y la, la mamá, bien, de bien. ella, ¿verdad? When was your mother born? ¿Cuándo? Richard, Tell me. Solo que se oye bien rara esa pronunciación, vea. Sí, Muy el guas. Bien. Ya, yes. Muy Pero como aquí estamos hablando de, de la mamá, ¿verdad? Estamos hablando de su mamá. ¿Cómo sería ahí? ¿Está bien así o no? ¿O lo cambiamos? Está bien. Le dice, ¿cuándo nació su mamá? Así tendría que ser, ¿verdad? El guas. Porque estamos hablando de ella. ¿When was your mother born? ¿Yes? Now, what about number seven? Help me, please, with number When, seven. Where were you born? ¿When? Where? where? When, yes. ¿When were you born? What is the meaning of when? Cuando. cuando? cuando. When cuando. were you born? Cuando nació. O cuando nacieron. The question is for Elio. Elio, when were you born? I I I. Born in. Twenty-three March. I was born. I 20, was. I was born. Born twenty-three. Twenty-three. 23 year. Uh, March. On March twenty-three, or twenty-third. Okay. Now the question is for Jocelyn. Jocelyn. When were you born. I was, you, I was I born. I was born. I was born. Eh, one was nine, nine seven Así sería la sería miren respuesta miren I was born. in was born. in 96, pero teacher, y no yeah. no también se podría decir, me recuerdo que usted dijo que se podía decir separado como one, nine, nine, seven, o yes. no es Ya, yeah. a eso vamos ahorita, por eso les estoy, les estoy haciendo esta pregunta así ahorita, porque ya les voy a mostrar, aquí les preparé algo, ¿ve? Ways to say, to say the years, maneras de decir los años. Vean acá, Okay. 1906 19, el 1900 siempre va a ser 19, decimos 1906, o six en este caso podemos decirlo de dos en dos aquí tenemos 1906 19, o oh, o oh es cero verdad o oh, o oh zero significa cero y el 6 1906, o six lo puede decir así

Two thousand and one, or twenty o one. Both ways are correct. Miren two thousand, dos mil, uno, two thousand and one, and y two thousand and one, or twenty o one. Cualquiera de los dos, miren, 20 que es 20, O que es el 0 y 1 que es el 1. Cualquiera de las dos formas, eh, como les salga más fácil o así como lo estamos haciendo. ¿Ya? Do you have any questions for this part? Eso por eso se los puse aquí, para que les sea más fácil. ¿Ya? Y 1987, no. el... <laughs> 1987, vaya, aquí lo vamos a poner, si lo ponemos como 1987, vaya, aquí lo vamos a poner, I was born in, vaya, 1987, ¿cómo sería 1987? 19, que sería 19, 19. ¿y cómo sí. es 87? 87 80.

Y, y, y 19, puede decirlo de uno en uno también. 19, que es 1,900. Y luego puedo decir, 8, 7. 8. Ya no 87, sino que 8, 7. También puedo decirlo de uno en uno. 8 en 7 puede ser así, miren. 19, 8 en 7. 8 y 7. 19, 8 y 7. También lo podría decir así. I was born Pero lo más in correcto, teacher, 1987. My, 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 1987. Entre más corto mejor es para que común. no se confunda. Yes, is the most common. Yeah, 1987. Yeah. Okay. Do you have any questions for this part? No. no. Where were your parents born, Vivian? Where were your parents born? The question's number 2. Where were your parents born? <clears throat> Sorry teacher. The question's number 2 is is for you. Where were your okay. parents born? This one. And they were born in San Salvador. They were born in San Salvador. Yes, miren. Yes. Yeah? Where, Donde? They ¿Dónde were you? born in San Salvador. Ellos nacieron en San Salvador. Yes. Now, what about this one? Number three. Were you and your family in the in this city last year? The question is for por Aixia. Aixia, are you there? Yes, 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 yes. Okay. Please tell me about number three. Were you and your family in this city last year? Um, were you and your family? Dice estuvo usted y su familia en esta ciudad el año pasado? Yes, I. Aquí podemos decir así, miren, Yes, we were. Sí, estuvimos. Ah, okay. Yes, o we también were. me puede decir, we were. Yes, nosotros estuvimos. ¿Dónde? In this city last year. Yes. O podemos decir, como yo lo estoy preguntando, que estuvo acá en esta ciudad, me puede decir, Yes, we were in, digamos aquí San Salvador. We were in In let me see colonia Escalón. Colonia Escalón. Last year. Como es parte de San Salvador, me podría decir, We were in Escalón neighborhood o Colonia Escalón last year, el año pasado. Aquí podemos decir así, miren, como Escalón es el nombre propio de la colonia, pero colonia podemos decirlo así. Neighborhood. Escalón, neighborhood, last year. En la colonia Escalón. Last year, el año pasado. ¿Ya? Yeah? ¿Do you have any questions? No. Now, continue. This is the way to say the years. Now, pronunciation: negative contractions. One syllable and two syllables. Please repeat after me. One syllable. One syllable. One syllable. One syllable. Two syllables. Two, two syllables. syllables. Okay. Please pay attention to the audio and the, pr the pronunciation and read at the same time. Pronunciations. negative. negative contractions let me see negative negative uh, I was born no lo vamos a leer así OK. one syllable and two syllables aren't aren't please repeat after me aren't aren't don't don't weren't 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 Can't, can't, can't. Now, two syllables. Isn't, isn't, doesn't, doesn't, doesn't. doesn't. Wasn't. Wasn't. wasn't, wasn't, didn't, didn't, didn't. Vaya, vale, si usted le pone atención, cuando decimos solamente una sílaba suena como solo una vocal. Vean, aren't, aren't. Aren't. Es como que fuera una, una sola vocal. Decimos, don't, don't, es como una vocal nada más. Weren't. En este caso, como que sonara una o dos sílabas, ¿verdad? Weren't. En can't. Una sílaba. Ahora, si decimos dos sílabas, por ejemplo, doesn't, doesn't. Es más largo el sonido. Doesn't. Se escucha como que dice dos sílabas. Doesn't. En wasn't. Wasn't. Didn't. Please repeat after me. Wasn't. 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 Didn't. 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 Yes. Vaya, aquí es, es la, la pronunciación acerca de las negativas. Aren't, don't, weren't, can't. Isn't, doesn't, wasn't, didn't. Now, listen and practice this information. They didn't eat dinner. Please repeat after me. They didn't eat dinner. They didn't eat dinner. Because? Because? They weren't hungry. They weren't, weren't hungry. hungry. I don't like coffee. I, I don't like, like coffee. coffee. And she like... doesn't like tea. And she doesn't, doesn't like, like tea. tea. These aren't these aren't their swimsuit. Their, their swimsuit. swimsuit. They can't swim. They can't swim. He wasn't here yesterday. He wasn't, he wasn't here yesterday. yesterday. And he isn't here today. And he I isn't he here, today. here today. Okay. Can you tell me what is the meaning of this information? What is the meaning of they didn't eat dinner? They didn't eat dinner. Ellos no fueron a cenar porque no tenían hambre. Pienso que dice algo así. Yes. Ellos no, no cenaron porque no tuvieron hambre. Recuerdan que ayer les dije que íbamos a ver la parte del didn't, del was y del were, que todos son en pasado. Aquí está ya esta parte. Miren. They didn't. Estamos utilizando el didn't. Esto es solamente un auxiliar, el didn't. Y después del del did o didn't ponemos el verbo, luego el complemento. They didn't eat dinner. Now, I don't like coffee and she doesn't like tea. What is the meaning? A mí no me gusta el café y a ella no le gusta el té. Excelente. I don't like coffee and she doesn't like tea. No me gusta el café y a ella no le gusta el té. These aren't their swimsuits. They can't swim. In this part. Swimsuit es el traje de nadar. Ellos no tienen traje de baño. Ellos no pueden nadar. Ellos no pueden nadar. Excelente. And the last one. He wasn't here yesterday, and he isn't here today. Solo ahí se me está contestando. ¿Qué about the rest of the of the students? Please help me. Él no, fue a, él no fue ayer y no irá ahora. O no estará hoy. Dice, Él no estuvo aquí ayer. Here es aquí. He wasn't here yesterday. Él no estuvo aquí ayer. And he isn't here today. Y no estuvo aquí hoy. No estuvo ayer y no estuvo aquí hoy. Now, do you have any questions for this information? Everything is clear? Yes, está todo claro. Okay. Now continue with this information. We have this conversation. Conversation is called last weekend. ¿Ven bien la letra o se las hago más grande? Please. Más grande. Okay, va. Le voy a poner el audio. So, please. Así, está bien así. Yes? Oh, it's okay. Okay. Now, please pay attention to the audio and read at the same time. It's the last weekend. Weekends? Check yes or no. Hi, Gary. Did you have a good weekend? Yeah, it was great. On Saturday, my friends and I played basketball. Then in the evening, we watched a movie on television. That sounds like fun. So, what did you do on Sunday? Oh, Sunday was my dad's birthday. Great. Did you have a party? Yeah. In the afternoon, my mom and I cooked a lot of food. Then we had the party in the evening. We all had a great time. Did you have a good weekend, Deborah? Well, not really. I did laundry on Saturday morning. Then I shopped for groceries on Saturday afternoon. Did you go out Saturday night? No, I didn't. I studied for a test. And I cleaned the house all day on Sunday. Wow, you worked hard over the weekend. Did you go anywhere this weekend, Brian? Yes, I did. On Saturday, my girlfriend and I went to the beach. Oh, did you have a good time? Oh, yeah. In the morning, we went swimming. Then we had a picnic on the beach. Sounds nice. Then we met some friends and played volleyball. We had a great game. Unit 14 Self Study Part B Okay. Listen again. Okay. Now, please read again the first information. Si aquí notaron tenemos tres tres conversaciones. Primero está Gary, luego tenemos a Deborah y luego a Brian. The question is. Listen, listen to the conversation. And tell, tell me if they have a good weekend. Si estuvieron un, un buen fin de semana. Now, please read the information about Gary. Is this one? O se lo voy a leer hasta acá. Miren, hasta acá. Y luego me dicen ustedes qué entendieron de esta parte. Now, hi Gary, did you have a good weekend? Yeah, it was great. On Saturday, my friends and I played basketball. Then, in the evening, we watched a movie on television. That sounds like fun. So, what did you do on Sunday? Oh, Sunday was my dad's birthday. Great! Did you have a party? Yeah. In the afternoon, my mom and I cooked a lot of food. Then we had the party in the evening. We all had our own time. ¿Qué le entendieron a esta parte? The question is, eh, ¿tuvo Gary un, fue un buen fin de semana? Sí, porque jugó con sus amigos. Basketball, vio televisión. Y es, tell in English. What, what, was weak, what was good? ¿Por qué estuvo bueno? Dígame en inglés. porque qué vio televisión? Gary played basketball with uh, friends. Yes, he played basketball with his friend. what else Um he moved move, uh television, he in, watched in, the, in he yeah. watched television what else did Gary have a party did Gary have a party? Gary is is el personaje right? The question is, did Gary have a party? Yes, he yes, ah, Gary. Uh -huh. ¿Cómo me dice él? si sí, él tuvo una fiesta. ¿Cómo sería? Yes, sí, I él got. tuvo una fiesta. Yes. I, well, I... I eh, what? Well, what, eh... I, I was no, I, no. he I had. He, 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 were. he has yes, he had a party. Si sí, él tuvo una fiesta. Tener es el verbo en presente y el had es tener en pasado. Entonces, yes. He had a party. Si sí, él tuvo una fiesta. Now, what about number two? the number two is for deborah." "okay, listen, please. did you have a good weekend, deborah?" "well, not really. i did laundry on saturday, on saturday morning. then i shopped for groceries on Saturday's afternoon. did you go out saturday night?" "no, i didn't. I studied for a test and I cleaned the house all day on Sunday. Wow, you worked hard over the weekend. Now, did Debra have a good weekend? Tuvo un buen fin de semana, Debra? Eh, no No. no ah. Why? Tuvo que lavar el sábado. Yeah, tell me in English. No, because, no, porque. Ella lavó el sábado. ¿Cómo digo ella lavó el sábado? She laundry in Saturday. Saturday. ya yeah. Pero ¿cómo sería lavar? Era do the laundry, remember? Do es el verbo, hacer la lavada, do the laundry. ¿Cómo sería, hizo la lavada o lavó? La laundry es, aquí está, miren, aquí sabe. Because she did laundry. Porque ella lavó, miren. Aquí sería, she did laundry. ¿Eh? Yo les pregunté. Did Debra have a good weekend? ¿Tuvo Debra un buen fin de semana? No, because she did laundry, porque ella lavó on Saturday. She did laundry on Saturday morning. What else? ¿Qué más hizo Debra? She shopped for groceries, eh, eh, comprar en el supermercado. But, but tell me in english jocelyn uh, she she shopped she shopped for groceries for groceries on saturday afternoon. afternoon yeah ella compró comestibles el sábado en la tarde mm -hmm. what else did uh, deborah go out saturday night She studied, student for text. She studied for a test. What else? Aquí está otra, miren. She cleaned the house on She cleaned her house. Podría ser ella limpió su casa. She cleaned her house. Limpió su casa. Todo el día, mire el domingo. Now you work hard por eso le, le dice a que trabajó mucho todo el fin de semana. Now, the last one. Okay, the last one is for Brian. Okay. Did you have a uh, let me see. Did you go anywhere this weekend, Brian? Did you go anywhere this weekend, Brian? Yes, I did. On Saturday, my girlfriend and I went to the beach. Oh, did you have a good time? Oh, yeah. In the morning, we went swimming. Then we had a picnic on the beach. Sounds nice. Then we met some friends and played volleyball. We had a great game. What about Brian? Did Brian go anywhere this weekend? Yes, teacher. Yes. Why? Ah, uh, he, eh, ahí estuvo con su novia, teacher. Sería. Yeah. Él, he, he went. went he, he went surfing. He went, went. Dígame, él estuvo con su novia, ok, In English. Esto ya me lo pueden decir. Él estuvo was, con su novia. He, he went with your, your friend. He went or he was? He was. He was teacher. He, he was, was with como digo, you're, su novia, el su de él, cómo se dice? You're, you're his, his, oh, okay. his, his girlfriend. okay. With his girlfriend. With his girlfriend. en uh -huh. dónde fueron? Dígame, uh, ellos fueron a the, la playa. The beach, the the beach. Beach. Dígame, to ellos the beach. fueron a la playa en inglés. Cómo es? They went to the beach. Excellent, they went to the beach. Now. ¿Fueron ellos a nadar, sí o no? Yes, teacher. Yes. Díganme, ellos fueron a nadar. Ellos fueron a nadar en la mañana, díganme. They were they went they went swimming in the morning. They went swimming in the morning. excelente morning. Excellent. ¿Encontraron ellos algunos amigos en la playa o no? Yes. Yes. yes sure. Díganme que ellos encontraron algunos amigos. They were uh, um, some friends in the play They were what? Meet some, meet. Meet some friends and play. Aquí aquí no, no 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 va a ser they were, sino que podrían ser they met. El pasado meet es encontrar y okay. met es el pasado. Si dice ellos se encontraron algunos amigos, ¿cómo podría ser? They met, they met some friends. Some friends, ¿ya? Yeah? They met some friends, ellos encontraron algunos amigos. Y jugaron baloncesto, miren. Como digo, ellos jugaron bas jugaron voleibol con sus amigos. They were playing. They play, They, play, play, They play, play. volleyball. They play play volleyball play, with? Play. with with, with friends. friends con sus amigos. They friends, yeah. Now. This this was a, a little review. Now, questions with past. Estas son unas preguntas de las que acabamos de ver. Questions with past. Did you have a good weekend? Okay. What about you, Albita? Did you have a good weekend? Tuvo un buen fin de semana? Um, um, no I no I didn't. No I didn't. No I didn't. No, I didn't. ¿Qué hizo? Okay. Dame una razón, una oración. I had um I, I went to San Salvador. It it took For hours to come to come back to Santa Ana. I went to San Salvador and... Uh, ...to San Salvador. It took four hours to come back to Santa Ana. And, yeah. and come back to Santa Ana. Vaya, Santa pero aquí Ana. es come back y regresar, ¿verdad? Pero como es... Está en pasado. Regresé a Santa Ana. ¿Cómo sería en pasado? El pasado de cómo? Came. Came. came to, Así se escribe came o cómo? Came back to Santa Ana. Came, to back. came back to Santa Ana. To Santa Ana. Ya. Yeah. Dice que ella estuvo en San Salvador y regresó a Santa Ana. Now. Uh -huh. What did I'm... you do on Sunday? Alguien contésteme, please. What did you do on Sunday? ¿Qué hizo? I was work. I was work. Work. Así está bien. I was working. <coughs> es decir, yo estuve trabajando. Miren. I was working. In my house, estuve trabajando en mi casa. Ya. Yeah? Now, next one. Did you have a party? Tuvo alguna fiesta? Did you have a party? Yes or no? I... No. No, I didn't. No, no I didn't. No, no, I didn't. No, I, no, didn't. I didn't. No, I didn't. No, you Now, did you go anywhere this weekend? Did you weekend? Did you weekend? No, no weekend? No, I didn't. No, a algún lugar esta semana? no i didn't dígame no estuvo No, Yo estuve en casa. I was, I was, I was, was at in home. home. In my home. All with day. My family. With, my, with family. my family. Okay. I was at home all day with my family. Now, next one. Did you have a good time? Buen tiempo? Did you have a good time? No I didn't. No, I didn't. Why? I was working. I was working. Okay, and the last one. Did you go on Saturday night? Eh, no, I didn't. No I didn't. why tell me a reason um, I, i was in my house i stayed uh, uh, i, stay in I stayed in my house yo estuve en mi casa yes esas preguntas es bueno que se las sepan de memoria porque ya estamos viendo los pasados y es importante, si usted se aprende esta pregunta, ya va a tener formas de conversar con cualquier familiar que venga, si tienen familia ustedes de Estados Unidos, si, ten, si tienen familia ya que habla inglés, ya puede entablar una conversación con ellos, una conversación real. Okay, teacher. Yeah, entonces, invitarles a que se las aprendan de memoria y si tienen familia con quien practicar, hágalo y dígale: mira, necesito hablar en inglés contigo. Hágale la pregunta que está aquí y ya va a escuchar cómo él responde. Y así va a ir aprendiendo más. ¿Right? Ok, teacher. Okay, okay. And then, you. see you on, on Thursday. ¿Yes? Tomorrow en una clase. Ok. Jueves teacher. y viernes. Okay. Okay. okay thanks for coming and okay. have a nice See night. Good night. Good night. Good night good night i bless you take care take care